Y pues ahorita con las fechas estas que se acercan de Halloween, Día de Muertos, Hanal-Shan. ¿A ustedes les ha sucedido algo que diga, o sea, como que, es que no sé si decirlo sobrenatural o paranormal, o sea, algo que digas? ¿Para quién? Puede ser paranormal. Paranormal. Sí, paranormal. Paranormal. O sea, algo que hayan dicho, güey, no le encuentro sentido a esto que me haya pasado. O sea, les sucedió algo más o menos por ahí. Pues yo no soy tan creyente de así de fantasmas y cosas así raras, pero o sea, sí de repente como que pasan cosas que no tienen explicación. Yo recuerdo que una vez de niño me desperté así, salí de mi cuarto, iba a ir al baño y encontré una esfera de luz en la sala de mi casa. Pero con la misma, recuerdo que me valió madres. Te lo juro, cabrón, me valió madres. Fui al baño, regresé ahí, seguía la pinche esfera de luz Cuando y me fui a dices dormir. Esfera de luz, ¿a qué te refieres? Una esfera de luz. Era como una bola de. Algo como esto. Sí, así, güey. Ahí aparece. Bola de luz. Y no, sale ahí un dedo. Güey, va a ser una sorpresa. Güey, y me valió madres. Y ya, eso. Así de, Diego, ¿quién sabe aquí qué era, está. Aquí está el significado de la vida. No, me vale madre. Güey, me estaba yo durmiendo, me fui al baño y salí ya. O sea, ¿quién sabe qué fue esa madre? ¿Quién sabe? Realmente no. O sea, hasta ahorita no sé, no sé qué Sí. fue. Pero pues sí, ahí Pero estaba. bueno, de esto va a ser nuestro lado B. Vamos a hablar un poco de Halloween o de spookies, cosas ahí raras. Pues aquí tenemos al gringo que nos puede contar un poco de eso. Cosas gringas, ¿no? Comenzamos. No sé, de alguna forma tú viviste en Estados Unidos. Yes, sir. Sí. Estuve hasta los 14 años. O sea, sí viviste o sea, como que sí viviste todo este pedo de Halloween y toda esta madre. Mejor época del año. O sea, tú sientes que es toda tu niñez, todo mejor chingón, ¿no? Época del año. Uf. Sí, no. Definitivamente. Ahora, cuando viniste para acá, para México, ¿cómo sentiste de alguna forma ese cambio? O sea, sí Sí fue hay, un sí hay, sí hay estos güeyes un. No Hace celebran. Halloween, ¿no? Ajá. Yo llegué aquí, ¿cuándo fue? El 96. No hagan cálculos, güey, porque Okay, ya okay. estoy viejo. En esa época todavía no había agarrado como que el pedo de Halloween acá. Okay. Hoy en día sí está chido, como que ya ves más disfraces, ves niños, aunque sean las plazas, ¿no? Sí. Y las fiestas donde hay 20 güeyes de vampiro y 20 viejas de vampiputas. Harley Quinn ahorita, Harley Quinn, Quinn, Jokers, sí, agarraron ese pretexto de Halloween para el desmadre, que está bien, güey, chido. No, pero de niño era lo mejor. Era lo mejor, porque era como que la época que esperabas. Yo crecí en Miami, Okay. de todos mis familiares, pues había un primo que éramos como que de la misma edad, era un año más Oh, grande. okay. Entonces siempre era de que ir a casa del primo o él iba. Por mi casa no tanto, no habían, eran como que terrenos más separados, Okay. pero mi vida él estaba más pegado, donde estaban mis padrinos eran casas más pegadas. Entonces llegabas con el relajo, caque con sus disfraces y a pedir. El trick or treat. Aquí le dicen la calabaza, no, Calaverita, pero Ah, es clavita. como que otro pedo, ¿no? Sí, sí, ¿No lo sí. mismo? No sé, Trick or aquí no treat. sé. Lo jale, pero lo que pasa es que se disfrazan los niños en las de diablitos o no sé qué Ajá. mamadas y sale a pedir su calaverita. No me da mi calaverita. Y sale un señor así, una pinche calavera. Ahí está, niño, con No, gusano y todo. era otro pedo porque salías y veías todos los demás niños, todos los demás Debe estar chingón disfrazados. esa madre, güey. Era, hoy en día no sé cómo está el pedo. Ajá. La verdad, ha cambiado un poco. Triste, lo más asustado, la seguridad, las cuestiones ahí. Ah, No no sé si ha sabía. cambiado, ya estoy viejo. Sí. Pero en mi época sí era chido, porque ibas de casa en casa, pedías, ¿me das
y sale un cabrón con su rifle, cabrón. ¿No? Sí, madre, loco. No, de repente tocaba el loco que estaba como que disfrazado, sentado afuera. Ah, qué chingón. Entonces dejaban ahí el bol, le agarran tus dulces y de repente. Y este. Y ahora, igual, yo tengo este conflicto conflicto de estas personas que se sienten, personas quiero decir mexicanos, yo creo, que se sienten ofendidas porque de alguna forma se quiera celebrar Halloween aquí en México y es un, no, ¿cómo va a ser? ¿De qué celebren? Y es, no mamen, cabrón, o sea, sí, porque, no mames. Digo, como hasta esta madre sale en el Facebook y como que los memes así de güey y que tu Jesús es de es mexicano. Es así, no mamen, güey. O sea, ¿sabes? Como que de alguna forma está chido, ¿no? O sea, como que se puede de alguna forma celebrar tres cosas, ¿no? O sea, tenemos, y aquí en Yucatán, ¿no? Tenemos, podría ser Día de Muertos. Halloween, Hanal Pichán. O sea, tenemos eso y dice, güey. Pero ajá. La que jala el Pichán y Día de los Muertos es... Creo que es diferente. Lo que pasa es que Día de Muertos es como que de cultura mexicana, centro, ¿no? Andale. O sea, más del centro del país. Y jala el Pichán es regional. Entonces, puta, pues yo me he topado con gente que de repente no es de aquí y dicen, puta, se le hace muy bizarro el pedo de jala el Pichán porque es como que una comida a los muertos. Sí, algo raro si no estás acostumbrado. O le puta el el pedo de que el pan de muerto. Ajá. Gratamente nos. O sea, hacen comida para el muerto, güey. ¿Por qué? Como fuereño, sí, si no sabes, si no conoces, si no estás, vamos a decir, culturalizado en la zona, sí es un poco raro. Pero pues ya vas entendiendo cuál es el tiempo acá. En casa mi abuela se hacía esa madre cada año, ¿no? De puta que vamos a hacer el altar a los muertos y las comidas que les gustaban y ese pedo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, tal vez para mí que lo viví, pues puede ser de cierta forma normal. Normal, claro, claro. Pero pues sí entiendo que un güey lo ve y, verga, no mames, le están haciendo comida a un muerto, güey, que va a venir a comerla. Sí. Y y el pan de muerto, que son huesos y la chingada, sí, y todo eso, no mames, los restos y todo. Pues como que sí pudiera ser como que raro, ¿no? Sí. Bueno, algo que se me hace de alguna forma, o sea, con todo esta madre de querer celebrar Halloween, digo, aquí lo que hacen día, a veces... Día de Muertos igual está chido, o sea, me gusta. Sí, digo, lo chido es eso, que es, güey, una cosa no está peleada con la otra, o sea, claro, podemos hacer las tres cosas y no hay ningún pedo, ¿no? El pedo es esta de la gente que se queja por algo que supuestamente no es mexicano y es, ay, no mames. Vamos a celebrar Navidad y Hanukkah también, ¿no? Sí, a ver. O el niño Dios, ¿no? O sea, Santa Claus no, cabrón. Es, güey, vale madre, ¿no? O sea, como lo quieras hacer. Algo que se me hace interesante de alguna forma es, aquí lo que hacen es, creo que el año pasado inició, o el año antepasado, obviamente no salen los niños a hacer el trick or treat, sino lo que hacen es, van al parque, o sea, como que de alguna forma en el buzón te dicen, oye, vamos a celebrar el Halloween con los niños, cosa. Si lo quieres como que celebrar aquí en el parque, lo que vamos a hacer es, pues, llevas tus dulces y los niños van a estar de alguna forma. O sea, de alguna forma es, vamos plazas a hacerlo. Sí, ¿cómo? Sí. En las plazas he visto. Ah, ¿sí? A veces, creo que el año pasado, no me acuerdo bien, creo que cayó en un viernes. Entonces, viernes anunciaron de la 1 de la tarde hasta el cierre. Van a estar repartiendo dulces, entonces veías pasos sus chamacos ahí todos disfrazados. Qué chido. Yendo de lado a lado y pidiendo sus dulces. Qué chido, o sea, como que, güey, está bien, ¿no? O sea, vamos a pues ya estamos en este pedo de globalización y toda la mamá. Y gente eso también, sus mamás. Sí, güey, o sea, no le veo tanto pedo, ¿no? Total, sí, es vender más. Es vender más, ya, huevo. Señores dulceros, aprovechen, ¿no? Pero bueno, la cuestión de la fantasía es lo... Es lo chido, ¿no? Para mí, no, yo igual como padre ahora, pues, quieres como que ver, ¿no? Nacer esa curiosidad y esa... Uh-huh. Esa creatividad del niño, de qué le gusta, vamos a disfrazarte, vamos a actuar o vamos a ver qué. Sí, huevo, sí. Si tienes hijos, está poca madre. Sí, sí, sí. Y si no, también ahí estamos disfrazando. No, pues ya no me queda mi traje de mando, mamá. ¿No viste? Hasta aquí. Que... con su minifalda. Sí, pero creí que era. Pero ya me acostumbré. De forma sexy. Harley Queer. Es queer. No tienes que saber.
Pero bueno, a ver. Manden sus fotos de Harley Queer al grillo arriba. Al hashtag. Sí, es hashtag Harley Queer. Mándalo a esta dirección de Twitter acá abajo. Ahí lo van a poner. Ahí está. Ahí está bueno, claro, sí. Bueno, ajá, a ver con, la, con las historias estas, digo, de tu esfera del dragón flotante, que sí, te valió madre. O sea, ahí que te quiso dar el significado de la vida y no. Me valió madre. Me vale madre, señor fantasma. ¿A ustedes les ha pasado esta madre de que se le conoce como que se te sube el muerto? Ah, ubicas esto. A mí me ha pasado. Es como que. No, entiendo que eras como que medio paralítico en la cara. Ajá. ¿No? ¿Nunca te ha pasado? A mí me ha pasado. Pero se siente de la chingada, ¿eh? Me pasó relativamente hace poco. Hoy. O sea, tendrá como un año que me pasó. Ok, wey. Ok. Pero pues pues entiendes que, o sea, sí sabes por qué pasa, ¿no? Aquí el psicólogo nos dice por qué. No. Se supone que el cuerpo cuando tú duermes se empieza para protegerte de si algo así había leído, si te golpeas o te pasa algo, una mamada. Entonces, cuando tú te despiertas, esa protección se te quita y te puedes mover con libertad. Ajá. Pero cuando te despiertas antes de que eso pase, quedas inmóvil y ya es consciente y no puedes moverte, güey. Entonces, eso es lo culero, cabrón. Se siente de la chingada. Eso es lo culero porque, pues, recuerdo que me pasó y dije, ah, ya sé qué es, ¿no? No, pero, puta, a mí sí me pasaba varias veces, ¿no? Pero y en el momento es, güey, se siente de la chingada porque, digo, en este es como que tuve un previo, ¿sabes? Ajá. Es como si hubieras entumido todo el cuerpo. Sí, pero me acuerdo fue para, digo, aquí en Mérida es una zona propensa para huracanes. Para que te suba el muerto, creí, güey. Se me subió el huracán. Así es una zona propensa para que te suba el muerto, güey. No, fue para... Bueno. ¿Cuál fue? El más reciente, que puta, la reciente hace que será como 10 años, yo creo. Uh-huh. Que se fue la luz y toda esta madre. Ah, huracán. Huracán. Ah, huracán. Ya. Es... Bueno, X, no me acuerdo cuál, no, pero el pedo es no, que... No, acuérdate, güey. Todo el pinche programa, quiero ver que te acuerdes, güey. Me acuerdo que se fue la luz, sí, ¿no? Sí, Two, o sea, years later. Sí, güey. ¡Ya me acordé! Ah, no, ese no era, ¿no? Isidoro. Para el próximo, güey. Isidoro. Isidoro, a huevo. Fue de esas, lo que pasó es que... Casi como una semana en la casa se fue, o sea, no hubo luz, ¿no? En mi casa fue casi un mes, ¿no? Estuvo de la chingada, ¿no? Y de alguna manera yo no soy de dormir con ventanas abiertas ni nada, ¿no? Igual tengo este pedo con las ventanas. No me gusta dormir que una ventana me quede atrás, ¿sabes? O sea, todo van a estar bien, ¿no? Ajá, una más. Yo creo que es un trauma porque me acuerdo que cuando estaba más chico, güey. No se me viene a mente el meme, como que los ojos rojos, la cara ahí. Ah, huevo. No, es que, chequen, o sea, cuando estaba en Ciudad del Carmen, creo que ya les había contado, en la parte de abajo era el restaurante y arriba la casa. ¿La pizzería? Uh-huh. Sí, esperando mi la pizza. Entonces, el pedo es que cuando subías las escaleras de tu lado izquierdo había una ventana, güey. Y en mi familia somos muy de que nos gusta asustar a la gente, ¿sí? Y me acuerdo que yo tenía un pinche miedo con Freddy Krueger, güey. O sea, para mí no mames, Freddy Krueger era no mames, sí, no sí, mames. Sí, sí. ¿Sí? Mi papá se compró una máscara de Freddy Krueger, güey. Y para ponerte en la ventana tenías que ir a la casa de al lado, que era casa de una tía, te subías a la azotea y podías ver a través de la ventana. O sea, podías ver tú de la ventana a ver cuando alguien estuviera subiendo. Entonces, se puso mi papá ahí, güey, yo subiendo, puta, él, o sea, pues, güey, no te esperas que de la Freddy ventana, cabrón, ahí está, y fue, no mames. Sí sabes por qué te da miedo. Ajá, entonces, el pedo de tener como que ventana siempre era un, no mames, cabrón, y cuando iba a casa de alguna tía y tenía que subir las escaleras y había de esas ventanas largas, igual era un, así como que, sí, como que subía siempre como que rápido esas madres, ¿no? Pero aquí iba con esta mamada, güey. O sea, creo que fue lo de las que no te gustan tener ventanas. Ajá, ok. Y lo de Isidoro, güey. Ah, sí, que tenía... Ya ni sé dónde está el pedo, cabrón.
Entonces, yo no soy de los que duermen con la ventana abierta ni nada de eso, ¿no? Y obviamente, pues como no hay luz y aquí en Mérida hay calor de la chingada, tenías que, pues, con las ventanas abiertas y, güey, no hay ventilador, no hay nada, ¿no? Y de alguna manera, como que inconsciente, así como que es un, güey, como que sentía que la ventana alguien estaba viendo, todas como que, porque la ventana me quedaba de lado, no atrás, que es cuando me incomoda más, ¿no? Y según yo sentí, o sea, cuando estaba durmiendo, según yo sentí que alguien me hacía así, o sea, como que yo estuviera acostado y me hizo así, o sea, como que estuviera, y de alguna forma me estuviera hablando en un idioma raro, o sea, como una especie de algún conjuro, ¿no? Como estuviera así, y fue así de no mames, y cuando me desperté, esa fue lo de que se te sube el muerto, entonces fue así de no mames, cara, y todo oscuro, cabrón, y sientes así, y este cabrón debe estar aquí, cabrón, y o sea, como que fue un, de alguna manera, grité, o sea, como que fue un, ¡ah! O sea, como que se... ¿Pero gritaste como hombre o...? ¡Oh, cabrón! Así grité. ¡Órale! ¿Sí? ¡Órale, pinche brujo! ¿No? Pero, ¿sí? Yo creo que fue más así. En realidad fue, ¡ay, ayúdame! Y, güey, digo, fue como que una mamada, pero sí se siente de la chingada eso de que se te sube el sí, muerto. Claro, o sea, digo... Yo, cuando me pasó hace poco, pues, sí, no me asusté, cabrón, o sea, digo, por esto, o sea, como que entendí, güey, ¿no? Pero es una desesperación, ¿no? O sea, de alguna forma. Claro. Digo, porque es como, dices, está de la chingada que te pasara esto, ¿no? Pero que en alguna operación de que la anestesia valga madre y que te despiertes. Te imaginas, no, y es que pasa esa madre, ¿no? Supuestamente dice que sí pasa esa madre, ¿no? Pero, o sea, imagínate, esa madre de estar consciente y que no puedas mover tu cuerpo. No, te levantas, está el doctor aquí, dice, cállate. No, y se hace una madre así, cabrón. Esta madre no sirve. Ya se despertó. Sí, cabrón. Digo, esa es una de las historias que me acuerdo, o sea, o de que tengo de algo. Algo todavía más cabrón, pero al final no fue tanto de miedo, sino fue algo que dije, no mames, cabrón, o sea. De esas que dices, qué chido, pero qué raro, güey. Me acuerdo que estaba durmiendo en mi cama, obviamente, ¿no? Y en eso yo sentí, o sea, como que si yo estuviera viendo todo desde arriba, ¿no? O sea, como que yo me podía ver y veía como que todo el cuarto, ¿no? Y pues, tío, o sea, como que de alguna forma dices, pues es un sueño, ¿no? Lo que me impactó, o lo que dije, güey, qué pedo, es que me acuerdo que yo estaba viendo desde arriba y vi como alguien abrió la puerta y era mi hermano y se me acerca a la cama y cuando me hace así, o sea, como para, güey, te hablo porque, no sé, algún cuate vino, güey, te hablan, fue así de, qué pedo, fue un, no mames, qué cabrón, o sea, porque no fue de miedo, porque no, al final no sentí miedo, pero es un, qué cabrón, qué, o sea, hice esto, cabrón, ya sabes. ¿Qué edad tenías? Estaba en prepa. A ver, psicólogo. Yo no estoy pensando como psicólogo. ¿Estás fumando algo? No. Tranquilo. Güey, sí, da puta. Es un nube, cabrón. Está yokai y luego. Sí, puede pasar. Es como la tortuga de Nemo. Sí, güey. Pinche tortuga marihuanísima, cabrón. Crush, güey. ¿A ustedes les ha pasado algo? Yo creo que me acuerdo de chavo, como de 8 o 9 años. ¿Tú estabas allá? Yo casi toda mi vida usaba lentes, hasta que me operé. Ok. Y me estoy diciendo, tomos de botella. No mames, ok, ok. ¿Me conocías antes con lentes? No. Así es. ¡Brack! Sí, casi cortados la parte abajo de Coca-Cola. Se me perdieron, no importa. Y ya. Una de las botellas así, cabrón. Y una época que iba a casa de mi hermana, más grande, vivía en una especie de townhouse en Miami. Los townhouses son como que techos más altos, de madera, ventanales muy grandes. Y en esa época, pues era cuando estaba como que muy de moda X-Files. Okay. No tenía la edad para estar viendo X-Files, pero la música de música de X-Files. Entonces, mi trip en esa época era ovnis. Okay. Entonces, yo me acuerdo el cuarto donde me quedaba
era una puerta, las sliding glass doors, las puertas corredizas. Ajá, sí, sí. Y no tenía cortina. Entonces, ahí está, pedos con las ventanas. Pero sin lentes. Entonces, estás viendo y como que ves ahí luces, cosas. Sí, ya te vas del trip. Y viajas. Sí, sí, sí. Entonces, te quedas pensando. Y el trip. Las lucitas. Y esa estrella se movió. Esa madre no es una estrella. Y te vas sugestionando, ¿no? Sí, sugestionarse está cabrón. Sí, está de la chingada. A mí me pasaba que, por ejemplo, cuando moría alguien famoso, uh-huh. Ya valí madres, cabrón. Ya no puedo salir a mi cuarto, no puedo ir al baño, no puedo hacer nada, güey. O sea, sí. Recuerdo cuando creo que como murió este cabrón Paco Stanley y nada más así. Ok. Juanga, ahorita. Bueno, ya no me pasa. Ya no me pasa, güey. Estabas en luto. Pero, o sea, güey, me sugestionaba al pedo, güey. Como que me ponía a pensar que es este cabrón que es famoso, murió. O sea, cualquier. Yo también me puedo. O sea, esas mamadas me ponía a pensar, cabrón. Y ya valía madres, ya no podía salir de mi cuarto, no podía hacer absolutamente ni madres, cabrón. Hasta el día siguiente, cabrón. Y sí, está cabrón sugestionarse con cosas así. Sí. Cabrón, sí, o sea, porque al final es un temor más real, ¿no? Porque dices, güey. Este güey, o sea, este si me puedo morir, todos nos vamos a este güey que es conocido, este güey que fue con matar a Colosio igual, cabrón. Che, puta, por ahí estábamos chiquitos, cabrón. Sí. Colosio era, sí. Era un creo que sí, ubico, era un político y le dispararon. Creo que sí. Güey, o sea, qué trauma me dio. Una onda madre, de como John F. Kennedy, ¿no? O sea, como que era como medio querido. John F. Kennedy mexicano. Y pa, con que se lo así en lleno de gente. Sí, y puta, y fue esa noche no dormí, cabrón, no sé, no mames, sí, mis pinches traumas, güey. Pero igual recuerdo, cabrón, cuando murió mi abuela. ¿Ah? Ese día yo me enfermé de dengue. Okay. Y en el recuerdo que en el velorio, ajá, tenía yo como 13 años, 14 años. En el velorio me sentí muy mal y me llevaron a mi casa. Okay. Y estaba yo leyendo un cómic de Mickey Mouse, una madre así, de esos que venían, que vendían antes, de DuckTales, toda la madre. Oh. Y estaba yo leyendo esa madre y sentí que me alzaron el pelo, güey. No mames, güey. Y me dejaron caer la cabeza, así, me jalaron el pelo y me dejaron caer. Pero yo digo, güey, estaba yo enfermo y a lo mejor fue una. Estaba yo delirando, tenía calentura, tenía un chingo de mamadas. Sí, 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 sí. Güey, el caso es que yo al sentir eso salí de mi casa así enfermo y llevándome la chingada, acababan a pararme afuera, acababan a esperar a que vinieran mis papás. No, o sea, sí. Sí, cabrón, te lo juro, así fue, güey. Qué cabrón, güey. O sea, no lo atribuyo a nada sobrenatural, más bien es el pedo de que estaba yo. Fue un delirio, no sé. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Pero puta. Eso me digo todas las noches. Sí, <güey. risa> Para poder dormir con. Sí, güey. No es muy halloweenesco. Ajá. Pero ¿qué opinan de los aluches? Ah, el pedo de aluche aquí es como una especie de duendes. Son los duendes del Mayab. Se supone que son. Güey, está muy tétrico ese pedo. En los huertos de los campesinos o unos terrenos enterraban como que muñeco, una especie de muñeco vudú, pero no en vudús. Uh-huh. Con así con pelos o no sé qué mamadas. Y esas madres se supone que cobraban vida. Y se volvían los aluches que se quedaban a proteger el lugar. Güey, yo me acuerdo, no sé si ubican esta historia. Es en la carretera para Cancún. Supuestamente hay un puente. Que lo que dicen es que, digo, puta, ahí sí, sí es cierto, que me corrijan o no, ¿no? Que supuestamente es un puente de esos de los de carretera, ¿no? O sea, uh-huh, como para. Sí. El pedo es que supuestamente lo construían y se les caía. O sea, no de que estuviera completo, ¡pah!, sino que no cuajaba o no, o sea, algo, ¿no? Y creo que fácil como dos o tres veces lo hicieron y como que se les caía y la mamada, ¿no? Hasta que sale, o sea, como el típico viejito o alguien les dijo, güey, es que tienen que pedir permiso, ¿sabes? Y le tienen que hacer una ofrenda y la mamada, ¿no? Entonces, lo que hicieron es, hicieron una casita para los aluches y la mamada y ya que hicieron eso, ya quedó el puente. Y supuestamente puedes ver la casita que le hicieron ahí, o sea, que está en el puente. Eso es, no, más bien. O sea, son madres, o sea, como que dices, güey, es mucha casualidad la mamada de que se cae, hasta que te dicen, güey, tienes que hacer esto, lo hacen y ya queda, es güey. Sí, escucho muchas historias de que, pues, yo digo, dicen que los aluches son como que, pues, duendes,
traviesos, juguetones. Ajá. No son malvados, pero sí son jodones. Uh-huh. Y decían que a veces tenían que dejar los cigarros o algún trago o algo. A mí me huele a puro pretexto para el sí, huevo, fumar y chupar. Ah, huevo, huevo. Pero sí, era como que la ofrenda ahí a los aluches. Ahora, yo una vez en la universidad salimos a una excursión. Era un campamento ecológico y era okay. La materia de psicología social. Entonces salimos okay. De ahí todos los psicólogos de la generación. Por Yaxé, no, ¿cómo se llama? Yaxuná. Ok. Está rumbo, si no estoy mal, por rumbo Valladolid. Ok. Yaxuná era como una zona de comercio y transporte maya. De hecho, tenía un Sacbé que se traduce a Camino Blanco. Sí. Gringo explicándoles. Sí, qué pedo, dando clase. Y había como unas pequeñas ruinas. Casos que en la noche hicimos una dinámica, todos vendados, y era ir por una ruta. Obviamente estás atravesando montes, estás atravesando estructuras sí. antiguas, sí. piedras. Y al finalizar nos sentamos todos como en pues un pirámide chico, okay. 3-5 escalones. Okay. Entonces yo estaba hasta arriba, hasta atrás, estaba otro compañero, todos adelante y la profesora ahí dándonos su bla bla de la clase, ¿no? Y fuera de joda, me cae una piedra en la espalda. Y así dije, what the fuck? Volteas, no ves a nadie, no escuchas a nadie. No hay nadie. Sí, güey. Y en eso sí, los pelos de punta, no sé. Sí, de repente. Sí, no tengo que demostrar que soy aquí, ¿no? Güey, tienes paperas, cabrón. Sí. Y es como que igual, pensándole en los aluches y eso. O sea, pero y nada más la sentiste una vez, o sea, no. ¡Pla! Ok, güey. Sí, ya me bajo, tac. Yo, o sea, yo me acuerdo de eso, de los aluches, igual de. Creo que una tía abuela, ¿no? O sea, que era lo que decían es. Méntales la madre, chinguen a su madre, váyanse de aquí, ¿no? Y que supuestamente ya, como que con eso, ¿no? Digo, ahí las diferentes versiones de déjales un algo, ¿eh? O méntales la madre y ya no te hace nada. O salos a cazar. Pero bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Buena plática. Ahí igual si quieren que nos digan en los comentarios si quieren ahí una segunda parte de cosas raras o si tienen ahí alguna anécdota, nos las pueden mandar. Es que hay chingo de historias. Siempre hay un cada quien tiene una historia así medio la rara, ¿no? Solo falta. Sí, me asomé por la ventana y vi a tu mamá. Pero bueno, nada más recordarles ahí que nos sigan en BitsuneBG, estamos ahí en Twitter y en Facebook. Igual si les gusta lo que hacemos, que se suscriban al canal. Dejen su like. Que nos recomienden, ¿no? O sea, de alguna forma si comenten, den like. Si conocen a alguien, alguien que le pueda gustar, pues díganle, oye, vean lo que hacen estos tres pendejos aquí nomás. Y si les caen mal, también comparten. Sí, puede ser una buena broma, como decimos, ¿no? Y pues bueno, así de, güey, ve, está poca madre y está de la chingada, pinche contenido que hacemos, ¿no? Pero bueno, aquí estuvo Eugenio, Diego, bye. Yo soy Grillo, y nos vemos hasta la próxima. Bye.